Mi nombre es Madame Web y mi blog se llama La Lógica de mi Papá. Bueno, Madame, ¿desde cuándo iniciaste ese blog y por qué? Yo inicié el blog hace 6 años y más que todo por curiosidad. Un amigo me informó que tenía un blog, que había descubierto esa nueva herramienta y abrí un blog. Y ahí lo dejé tirado un año y luego ya lo retomé y ya llevo 5 años escribiendo. No continuamente, pero sí, más o menos. ¿Qué tipo de cosas escribís en tu blog? Bueno, al principio eran cosas súper personales, como así, como el amor, como lo que hice en Media Material, de pasar de la agenda quinceañera a lo digital, pero luego ya empecé a escribir sobre mi trabajo, sobre lo que hago, sobre las fiestas a las que yo voy a registrar, sobre ese tipo de cosas, y ya luego un poco como de crítica sobre lo que pasa en mi ciudad, pero más que todo son cosas personales de mi trabajo, sobre todo eso. ¿Qué puedes decir que te ha dejado ese blog como ganancia? Wow, un blog roll, muchísimos amigos, muchísimos blogs, muchísima interacción con mucha gente. Al principio solo en el plano 2.0, luego ya en eventos como este ya he conocido muchísima gente y muchos contactos. Ha sido una buena experiencia. ¿Por qué hasta ahora, cuando ya ha pasado ese boom que experimentamos hace unos años, seguís escribiendo en tu blog? ¿Qué te motiva a seguir escribiendo? Pues porque siempre hay algo de lo que necesito sacar, que no me aguanto y que necesito quejarme y que necesito como expresarlo, pero con la aparición del Twitter he dejado de escribir muchísimo, o sea, he dejado de escribir mes, 2 meses, pero como que me he obligado a seguir intentando no dejar perder el blog, pues porque igual son muchos años, es mucha la información y pues no sé, me parece, además lo quiero mucho, entonces he estado ahí en el intento de no dejarlo morir. Dentro de los blogs que lees regularmente, ¿cuáles son como tus preferidos o el tipo de blogs que buscas? Bueno, pues mira, al principio, antes de que yo descubriera el lector de feeds, entonces todos los días me metía a cada blog que me acordaba, luego ya los tenía como apuntados, pero ahora pues ya con el lector de feeds, entonces pues los que más leo son los que más se actualizan, pero por ejemplo Turint, imperdible, el gerente pues cuando escribe, el Reti ahora con sus pues medio blog, medio videoblog, quien más así que sea imperdible que yo me lea siempre, bueno el Palabrista, no es que son tantos, Medea cuando actualiza, es que el problema es que no todos hemos perdido como ritmo, entonces... Bueno, ya que llegamos a eso, ¿vos crees que a qué se debe ese descenso en la intensidad, en la cantidad de publicaciones? Pues, yo escribí el otro día escribí en mi blog que al principio uno es como quinceañera, todos los días habla, y luego ya cada 15 días, cada semana, pero yo creo que una de las bajas en la escritura del blog es Twitter, o sea, es que Twitter entró a reemplazar al blog ahí largo de 10 páginas para los 140 caracteres, o sea, eso le ha quitado mucha fanática al blog. Pero igual, los que son blogueros siguen escribiendo, como Turín, o sea, Turín tuitea, pero sigue escribiendo diario. Ahí, hace unos años, precisamente en ese boom, nos hablaban de que los blogs eran la revolución y que la democratización de la información. ¿Vos crees que dónde ha quedado eso? Pues yo creo que ha ido evolucionando, porque por ejemplo, Global Voices, que es tu periodismo ciudadano al 100, ha ido como evolucionando los blogs, o sea, ya no son solo blogs de una persona, ahora también hay blogs que son colaborativos, blogs que son de política, Equinoxio, que yo no sé si será un blog o es como un magazine, pero pues igual sigue existiendo y lo siguen actualizando, entonces pues yo creo que todo ha sido una dinámica, ha sido cambiante y pues mientras se mantenga el flujo de información, pues no importa si es Twitter, es blog o no sé, si es Tumblr o si es Flickr, igual sigue existiendo ahí la gente que se sigue actualizando. Bueno, vamos a hacer un último planito mirando a la cámara y vas a decir, yo soy Madame Web y soy bloguera ¿por qué es tu bloguera? Yo soy Madame Web y soy bloguera de corazón.